Bien, pues ya hemos llegado, ya estamos aquí. Os voy a enseñar lo que hemos pescado y seguido lo vamos a limpiar y lo vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a limpiar. Mira, hemos tenido suerte de que Óscar ha pescado un verdel y este, si os fijáis, no es exactamente igual que el verdel. Os fijáis que es como más redondo y en vez de rayas tiene puntos. Este es un macarel, es de la misma familia, pero sin embargo, fijaros cómo son distintos. Pero bueno, yo los voy a hacer asados porque los dos son riquísimos. Entonces, venga, vamos a empezar a limpiarlos. Vale, lo primero que voy a hacer, le voy a quitar la cabeza. Esta la voy a dejar para hacer fumé. Vale. Le quito la cola también. Vale, lo siguiente que voy a hacer es por la espina dorsal. El cuchillo bien afilado, Todo esto es para tirar fuera. Lo siguiente voy a hacer lo mismo. Esta tendrá más tripa seguramente, esta más gordita. Estas son devoradoras de anchoas. Les encantan las anchoas a este pescado. Madre mía, la que olía. Si no me encuentro una anchoa entera aquí dentro. Quitamos todo. Vamos a ir al grifo. Le voy a quitar estas. Lo que es la piel del pescado no se suele comer, no tiene ninguna propiedad, no lo aconsejo. ¡Qué fresca, madre mía! ¡Qué fresquita! Mira, ya está la Kitty pidiendo pescado, ¿eh? Cada vez que limpio pescado... ¿Qué quieres? ¡Qué cariño! Me encanta el pescado crudo. ¿Qué tendrán los gatos con el pescado crudo, eh? ¡Buah! Ahí está. Y estos tres... Cuando tenga un poquito de tiempo voy a hacer unas croquetas con estas. Da pena hacer croquetas, pero vamos a hacer. Es que la croqueta de verdel de caballa es exquisita, os lo aseguro. Está limpio ya. Aquí tenemos nuestros pescaditos. Estos tres los guardaré y estos dos son los que voy a asar. Y estos tres chiquitines me van a servir para hacer unas croquetitas. Estos van al congelador. De patatas con cebolla, un poco de ajo para luego hacer un refrito con una guindilla seca y luego pues le vamos a echar un poquito de vino y con el refrito vamos a hacer aceite con un poquito de vinagre de manzana, sal y ya está, listo. Entonces vamos a pelar las patatas para hacer esa cama maravillosa. Receta de pescadores, jo. La verdad que lo he disfrutado, Me he mareado un poquito, lo tengo que reconocer, porque es que madre mía, qué ola, dice... Es pocas olas, un metro y medio, me cae buena leche. Aquello bailaba, estaba ahí 2-3 horas bailando. Me imagino que te acostumbrarás, igual que a todo. Voy a lavar un poquito. Bueno, lavadas. Las voy a hacer en panadera, así, un poco gorditas. Las vamos a meter al horno con la cebolla. Y las vamos a tener ahí unos 20 minutitos. Ahí está. Vale. Voy a reservar un poquito. Y la cebolla, igual utilizo media, quito la piel. Bueno, las voy a cocer así también, un poquito gordita también. Me gusta la cebolla. Salarlas un poquito de pimienta también. Una gotita. Mezclamos. Me quedé sin perejil picado ayer. Bueno, queda un poco por aquí. Vamos a meter un poquitín de aceite. Vamos a hacer una camita. A ver si no patinas. Campeón. Vamos a meterle la cebolla por arriba. Vamos a darle aceite, chorrito. Esto es arte, esto es arte. Vamos a ver, al horno. Enseguida vamos a dentro de un ratito a echarle un poquito de este chardonnay maravilloso. Lo voy a tapar para que no se nos queme. Y adentro. Más o menos ya está esto ardiendo. Venga, a la mitad. Mientras vamos a pelar los ajos. Esto ya está. Vamos a echar el ajillo, a ver, un refritito rico ahí, que no se nos queme, importante, que el ajo quemado no es agradable. Así ya está un poco doradito. Y ahora, con menos fuego, porque si no va a salpicar mucho, le vamos a añadir vinagre, cuando esté el fuego bajo, No lo hagáis con el fuego a tope porque, madre mía, que reduzca un poquito y esto es una delicia. Bueno, pues esto lo vamos a reservar para cuando salga el pescado. Bueno, vamos a darle con este vino de Tomelloso. Tomelloso está en Ciudad Real. Es un chardonnay. Vale. Pues vamos a darle un poquito de vino blanco. Vamos a poner para esto. Esa humedad es importante que esté luego del pescado, A la carga. Venga, otro ratito. 20 minutillos en total. A ver cómo está esto. Buena pinta, buena pinta, buena pinta. Mira, qué fácil entra, fácil, Están, va, genial. Y están sin quemar, por el aluminio las protege.
tienen un poquito de caldo, o sea que lo dejaremos así. Lo que voy a hacer es abrir el pescadito y salarle. Vamos a echarle un toque de aceitito este rico. Ya está, no le voy a añadir nada más y lo voy a poner sobre la patata. Ahí estamos, vamos a ponerle uno para cada lado. Ese aceitito que le pille por todo. Tenemos la patata debajo y el caldito. Entonces vamos a meterlo de nuevo y ahora sí ya lo pongo en el centro y venga, caña a 180 como estaba. Vamos a sacarlo ya. ¡Buah! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¿Qué os parece? Es una pasada. Bueno, vamos a sacar un platito. Así, vamos allá. Una persona se come medio perfectamente, Toque de cebolla. Para rematar, le vamos a meter el toque del aceitito. ¿Sabes qué color ha cogido el aceite de la guindilla, Bueno, vamos a darle un toque al plato con un poquito de hierbita y unas semillas de amapola también. Venga, por darle un toque veraniego. Vamos a meter el otro aquí, todas sus patatitas. Solo me queda ya, aquí lo tenéis, bien hecho. Mira qué carne más rica. Exagerado. Esto es una maravilla, solo me queda ya, vamos. Hoy no tengo chacolí, pero tengo este chardonnay maravilloso. Todos los sitios hay buenos vinos. Solo me queda brindar por vosotros y animaros a hacer este pescadito. Está ahora en plena temporada. Y es que es riquísimo. Hacerlo así, si no, no es nada difícil. Nada difícil, es muy fácil. Barato, es un pescado muy económico. ¿Qué más se puede pedir? Aprovechemos las cosas que nos da la tierra, hay que ser agradecidos. Vale. Si no estáis suscritos, os recuerdo que os podéis suscribir gratuito y podréis ver cosas que vaya sacando. La siguiente vez, con los chiquitines que he guardado, os haré unas croquetas de verde. Os van a encantar, ya veréis. Brindo por vosotros, venga. Besitos.